y cuando faltan escasos minutos para que se dispare el cohete, estamos en Tafalla, hoy en blanco y rojo, vísperas de la Asunción, fiestas de Tafalla. Xavi, un momento supongo que emocionante, emotivo, ¿cómo calificarlo? Buah, no tengo palabras, al final son unos nervios que encima se pasa todo en un minuto y es una locura. Ver la plaza así desde aquí además, que no me había tocado nunca, pues una cosa que no se puede explicar. Bueno, la comparsa 100 años es muy importante para vosotros, pero también todo lo que ha pasado con el tema de la riada, también el compartirlo supongo que habrá sido importante. Sí, por supuesto, al final estuvimos trabajando también como comparsa con el pueblo, codo con codo, en Ausolán, como muy bien dice la palabra, y claro, es que no podía faltar un momento de unión con el ayuntamiento en representación del pueblo y con la comparsa, que al final lleva sus 100 años también como representando a muchas generaciones, entonces yo creo que es una guinda de pastel preciosa para estas fiestas para nosotros. Bueno, estamos en el momento del chupinazo, pero me van a permitir que le dé la enhorabuena a él y a toda la comparsa. Lo que vimos el otro día en la Plaza de Toros fue, yo sí que no tengo calificativos, creo que la respuesta también fue buena. ¿Cómo sentisteis vosotros? Bueno, pues al final son muchos, muchos meses de trabajo, mucha gente involucrada, hay que pensar en cada detalle y al final que ves que salgan todas las cosas tan perfectas, no te lo puedes creer. O sea, para nosotros fue impresionante. De hecho, yo creo que reventé al final y he estado 2 días medio malillo ahí
con las tripas, yo creo que de la presión, de la tensión, pero bueno, al final súper contento, nos han parado por la calle muchísimas veces, pero porque es que salió impresionante, al final un centenario que se recuerde también, es un orgullo para nosotros de la leche. Los bailes bonitos, los cantos, todo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se dirigió? ¿Cómo se coordinó? Nadie se aburrió, no hubo un momento para decir, me voy a levantar del asiento. Hombre, pues con muchos meses de trabajo, al final van surgiendo muchas cosas, muchos detalles, un parking de sillitas que puede parecer una tontería, pero no sé quién me lo comentó y dije, joder, pues habiendo un huequico ahí, fíjate qué cosa más simple, pero que la gente lo agradeció un montón y me lo está venga a decir. Son detalles que mucha gente, ya te digo, o sea, intentar coordinar a toda esa gente, todo el mundo me llamaba a mí, luego 400 personas actuando, es una locura, ¿eh? Yo me he pegado unos meses de auténtico agobio, de hecho mi mujer, la pobre, no sé ni cómo me quiere todavía, la pobrecilla. Porque forma parte de la compañía. Sí, claro, claro. Bueno, y volvemos a este momento del cohete y de las fiestas, ¿cómo lo vas a vivir? Bueno, más o menos como siempre, ¿eh? Yo siempre he sido una persona muy de día, de noche no me gusta salir mucho, siempre hay una escapadilla, pero bueno, con todos los días con los gigantes, a las mañanas, a la tarde también con mi banda de Tafalla, y esas son mis fiestas, o sea, tampoco, bueno, alguna noche con el aguazón, es que estoy en todos los sitios, pero bueno, las fiestas con los gigantes, pues bueno, los intentaremos vivir de la mejor manera posible, haciendo bailes especiales en la plaza de aquí, con los mismos que hicimos allí, pero bueno, a la gente que no los pudo ver allí, los haremos aquí hacia la 1:30, 2:45 todos los días, algún baile suelto todos los días y ya está, así va a ser. Y va a haber algún momentico también especial, ¿no? Creo que el alarde también va a ser un momento especial, ¿no? En el alarde también ellos cumplen 50 años, también es un momento muy bonito. Haremos un baile con los cuatro gigantes centenarios y luego en el pobre de mí, pues intentaremos bailar, no sé de qué manera, porque estoy viendo el hueco y no sé cómo hacerlo, intentaremos bailar la salve. Es un poco sorpresilla, pero bueno, intentaremos bailar la salve a la noche y tirar con toda la comparsa aquí el pobre de mí. ¿Cómo pensáis pasar las fiestas? Bien, bien. ¿El momento del chupinazo es el mejor de todos? Sí, el mejor. ¿Eres de aquí? Sí, de aquí. Cuéntanos, ¿por qué llevas la camiseta de la Uzalán? Pues porque me la compró mi madre y porque hay que ayudar también al pueblo, hombre. ¿Sabes cuál es el motivo, no? Sí. Felices fiestas, lo primero, un momento emocionante, emotivo, el que hemos vivido con toda la corporación tirando el cohete y la comparsa con sus 100 años. Yo creo que una decisión afortunada. Yo creo que sí, porque ha sido la demostración de la unidad, de la solidaridad de todo un pueblo. La verdad es que para mí ha sido muy emocionante. Sabía que me iba a emocionar, que iba a ser muy emotivo este acto, pero ha sido mucho más de lo que esperaba. Pero el alcalde se ha quedado al margen, ha hecho... Sí, yo no soy una persona que me guste el protagonismo, prefiero dar un paso atrás, a mí mi trabajo es trabajar y no estar delante de las cámaras. Desgraciadamente todo lo que nos ha pasado pues me ha puesto delante de las cámaras, pero yo soy una persona en ese sentido que prefiero estar detrás. ¿Y cómo vas a vivir las fiestas? Pues espero vivirlas muy intensamente, tengo un montón de actos protocolarios. No soy, como digo, no soy muy dado a estos actos protocolarios, lógicamente tengo que cumplir, pero en cuanto pueda pues me escaparé pues a estar con mi familia, con mis amigos, que necesito también, después de todo este mes tan duro, también necesito relajarme y quiero relajarme un poco, sí. Bueno, un deseo para los tafalleses y visitantes. Joder, que se lo pasen fenomenal, estas son unas fiestas excepcionales y me gustaría, pues eso, que al final hagamos un análisis, una conclusión de estas fiestas, pues han sido unas fiestas vividas a tope, pero con el máximo respeto para todos y todas, eso me gustaría. Con diferencia. ¿Qué habéis hecho desde la mañana? Pues hemos almorzado a gusto y ahora ya pues poco a poco calentando, ya con ganas. ¿Vais a seguir con las peñas? Sí, y luego a los bares, a gusto.
estamos con Amaia Orduña de Navarra Suma, representante en este caso de una parte de la corporación que ha sido la encargada de tirar este cohete. ¿Cómo habéis sentido y cómo has visto el tirar todos juntos este cohete? Hombre, la representación de la unidad de Tafalla, la verdad que nos pareció a todos muy bien cuando nos lo plantearon como idea y lo he vivido pues muy emocionada, la verdad que a la parte que me toque representar, yo he sentido que representaba a todo el pueblo y me he sentido muy emocionada, muy orgullosa de poder representar esa unión que se vivió el 8 de julio, el 9 y en todos los días posteriores y bueno, pues recordando a todos los afectados, al comercio, a los particulares, a todos. La comparsa también ha sido parte importante y se lo merecía con estos 100 años. Sí, aparte de los 100 años también, al ocurrir este tema de la riada, ellos representaban un poco la ilusión que queremos que recupere Tafalla en estos días. Bueno, ¿cómo va a vivir Amaia estas fiestas? Bueno, pues este año las vivo de manera diferente, pero espero vivirlas con mucha intensidad y también en parte viviéndolas como las viví antes y con esta etapa nueva, pues las cosas que me toquen. Bueno, María, hoy viviendo el chupinazo aquí en Tafalla, en un chupinazo muy especial donde la armonía de todo un pueblo se ha unido con los miembros del ayuntamiento. Perdóname que me remita a Gobierno de Navarra, ¿se podría dar esta armonía también en este Gobierno de Navarra que has iniciado? Bueno, desde luego hay buena armonía dentro de todos los miembros, todos los consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra, eso es indudable. Hoy hemos querido venir como Gobierno, no solo la presidenta, sino también distintos consejeros y consejeras, para mostrar ese apoyo del Gobierno de Navarra para con los vecinos de Tafalla, que sepan que vamos a estar ahí, que les vamos a ayudar a salir de esta situación, que ahora toca momento de disfrutar, pero que bueno, pues que el Gobierno va a ser dirigente en todas las medidas que tengan que ver con las ayudas a emergencia y la recuperación de los distintos espacios. Bueno, el que sea declarada zona catastrófica va a ser el primer paso, ¿no?, para que las ayudas lleguen de una manera más, supongo que es el paso más importante ahora mismo. Bueno, yo creo que estos son ayudas de emergencia, es posible que en la próxima sesión de gobierno, es posible, sino el 21, en la siguiente sesión de gobierno, que se aprueben ya esas ayudas, no sé si son 2 millones o 2 millones y medio de euros, y como digo, se va a convocar la comisión coordinadora, que creo que afecta a 4 departamentos diferentes, para el 29 de agosto y ponernos ya a trabajar. Yo ya sé que ha habido, los seguros también están siendo dirigentes, pero quiero transmitir a los vecinos y vecinas que el Gobierno va a estar detrás, ayudando y apoyando, que ellos nos dieron un ejemplo al día siguiente de las inundaciones, todos los vecinos salieron a la calle a ayudarse los unos a los otros y el Gobierno va a estar ahí. Bueno, María Chivite, supongo que también tendrá un momentico para vivir las fiestas, ¿no? Bueno, estaré un rato hoy a la mañana aquí en Tafalla celebrando, pero bueno, pues también procuraré visitar otros municipios que también empiezan hoy sus fiestas. Este es el momento en que los representantes de la Peña del Empuje, el Cierzo y el Aguazón les colocan el pañuelo representativo de las fiestas de Tafalla. El alcalde hace entrega a la presidenta del Empuje, el alcalde hace ahora a la del Aguazón y Esther Iso a la del Cierzo, peña a la que pertenece.
En estos momentos el alcalde impone el pañuelo de fiestas a Gocho Naznar, ganador del cartel anunciador de las fiestas de Tafalla. Estamos con Gocho Naznar, que ha sido la persona que ha ganado este año el cartel. Bueno, este año Gocho y el anterior. ¿Y cuántos van? Bueno, pues han sido cuatro concretamente. El primero que gané fue en el año 2011 y ahora pues repetimos desde el 2017, 2018, 2019. Bueno, que tienen esos carteles de Gocho que ganan siempre. Pues no sé, un poco el estilo que siempre he utilizado ha sido el de la fotografía. Como sabéis, pues soy aficionado a la fotografía y en aquel año 2011 me presenté por primera vez porque no había probado nunca hacer. Y bueno, pues salió bien y luego repetimos también con fotos. Ha sido un poco este año un poco la diferencia de años anteriores, ¿no? El utilizar una fotografía, pero trasladarla un poco a lo que es el diseño gráfico. Cogí una foto que había hecho concretamente el día como hoy, 14 de agosto de 2013, desde el kiosco y bueno, pues la silueteé y siempre dejando un poco el elemento ese que caracteriza, ¿no?, de la fotografía, dejando un poco el reloj. Cuando hiciste el cartel no había pasado la riada, ¿no? No, claro, era en abril. Pero sí que hoy, viéndolo desde otra perspectiva, sí que tal y como ha sido este cohete, sí que identifica mucho estas fiestas de este año, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, un poco... El cohete ha sido la unión de todas las fuerzas, exactamente, ¿no? Eso es, sí. Entonces sí, tú has, sí, has presentado... Sí, la verdad que sí, bueno, ha coincidido un poco... Quería transmitir un poco lo que es, siempre me ha parecido que el cohete ha sido un poco la unión de todo Tafalla, ¿no? Independientemente de las ideas políticas o de la situación de cada persona en concreto y tal. Siempre, pues bueno, el cohete nos ha unido y luego pues cada uno utiliza los actos que le parece más adecuados. Creo que el programa está bien hecho, que hay actos para todas las edades y para todo tipo de gente. Pero el cohete es especial, ¿no? Entonces, bueno, pues quería transmitir un poco ese tema, ¿no? Bueno, y la verdad que con el tema de la riada, como comentas, pues sí que ha sido un poco la unión de todo Tafalla, ¿no? Bueno, Gocho, tú además participas mucho en las fiestas. ¿Cómo las vas a vivir? Bueno, pues empezaremos con la típica comida de cuadrilla del día 14, a gusto. La liaremos. Ya ha habido almuerzo, que yo sé que ha habido almuerzo. Ha habido almuerzo. La liaremos un poco y nada, luego pues sí que tenemos que tocar, creo que el día 16 tenemos que vienen los gaiteros de Baigorri, haremos unas dianas, luego almuerzo, ronda de vermú y tenemos comida, la tarde daremos otra vuelta y el día 17 hay una gigantada también que saldremos con los gigantes de la Icastola y los de Asier Marco. Entonces, pues bueno, sí que nos toca tocar. Nos toca disfrutar y, bueno, de todo un poco. En estos momentos el alcalde de Tafalla hace entrega e impone el pañuelo de fiestas a Iranchu, que es la ganadora del cartel infantil de las fiestas. Jacinto Goñi, concejal de festejos del Ayuntamiento de Tafalla, impone el pañuelo al niño que ha sido Xavier, el que ha quedado en segundo lugar del cartel de fiesta, chiquis. También le imponen el pañuelo como segunda clasificada del cartel. La concejala Marta le ha impuesto el pañuelo festivo. ¿Qué falta la comparsa? En estos momentos la comparsa de gigantes y cabezudos de Tafalla. Comparsa de gigantes y cabezudos, quieren estar todos en esa foto de grupo, hace entrega
al muy ilustre Ayuntamiento de Tafalla la recaudación de 6.000 euros que tuvo lugar en el espectáculo anterior a las fiestas. Quieren que estén todos en esa foto de grupo, todos los miembros del Ayuntamiento. Y después de este momento tan especial del chupinazo, los tafalleses y tafallesas hacen un punto y seguido con este vermú. Nos vemos en Zona Media Televisión en blanco y rojo.